Juanjo, ¿cómo vas la vida, hombre? ¿Qué tal está el Mure? Hemos venido a visitarte aquí a tu casa, que es una casa maravillosa, que nos gusta mucho y que nos ha sorprendido una vez más, porque esto lo visitamos cuando estaba en plenas obras. ¿Te acuerdas de aquella? Hombre, te pillamos con una cara susto. Tú sí que tenías cara de susto ese día, cuando vinimos. Mira, estás muy sentado ahí en un sillón de barbero maravilloso, en esta instalación que va cogiendo forma poco a poco y que está ya acabada, realmente, ¿qué le queda? Bueno, queda algún detalle y la parte de la urbanización también estamos ahora arreglando alguna cosita, pero sí, en principio ya llevamos aquí operativos desde junio y la verdad es que muy contentos. Hemos visto la apuesta que tenéis ahí en el exterior con esos contenedores que han llamado tanto la atención. ¿Eso qué fue? ¿Una iluminación? ¿Un golpe de efecto? Bueno, hacemos las cosas así un poco pues a nuestro estilo y en una brainstorm en un día que teníamos que hacer un stand que fuera un poco diferente, pues surgió la idea de ¿y por qué? ¿Ha hecho algo? ¿Alguien ha hecho esto antes? No. Pues nosotros de León, que somos así un poco gazurrines, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Este es el momento. Y bueno, yo sé que fascinasteis a la gente en aquel momento, El primero en que la llevamos feria. gustó muchísimo y ya cuando se nos ocurrió la idea de decir, bueno, si hemos hecho uno, ¿por qué no hacemos otro nivel? Y ponemos uno encima de otro. ¿Sabes? Y ahí sí que la gente después sí que se asombraba, la verdad. Es una cosa que además también con cómo están las cosas ahora, del tema de cuidar el medio ambiente y demás, pues todo lo que es están feriales y todo esto que es de usar y tirar, pues nosotros lo que hacemos es los montamos en un camión y los reutilizamos pues todas las veces que haga falta. Una gran idea, una idea de una nueva generación de Carobels, pero bueno, detrás tenemos unos padres que han apostado por una marca. ¿En qué momento tú descubres que te vas a dedicar a esto? ¿En qué momento? ¿Cuando ya corrías por las tiendas? ¿Cuando tu Buena padre te pregunta. perseguía con el secador? No, ¿sabes qué pasa? Que mi hermano y yo jugábamos. Cuando mis padres son gente de la de antes, de mucho curro, de trabajar, de sábados, incluso domingos. Entonces, como veías que en casa se trabajaba, pues nosotros jugábamos en el almacén que teníamos antes. Entonces ha sido una cosa que pues es casi de que no sé cómo decirte, que te ha venido sola. Y se ha quedado, ¿no? En tu vida, totalmente, claro. Y se ha quedado, sí, pues un poco lo que antes hacías por esto, pues ahora hemos cambiado bastante
las formas, las dimensiones, el dejar de ser locales y pensar un poco en global. Y sí, pero seguimos trabajando con esa ilusión, que al final es un poco lo que te mueve. Y sentado en una silla de barbero, ¿eh? Y bien bonita además, ¿eh? ¿Te Esta es gusta? una silla que es una evolución de la vieja silla que vendéis vosotros, ¿no? Estas son réplicas de las sillas antiguas de barbería que empezaron a hacerse en 1910, 1920, que en España se popularizaron en los años 40, años 50 y por ahí. Y la gente sigue apostando por ellas, sigue comprándolas y cada día más a lo mejor, ¿eh? Pues en esto que tenemos cada vez, el gusto por lo de antes, por lo hecho a mano, pues por toda esa parte, digamos, emocional que nos lleva al pasado, a la gente le sigue gustando. Y hemos salido de las instalaciones de las tiendas que siguen siendo, además, con un cambio importante de look, vuestro punto de encuentro en la ciudad y os habéis venido a una nave espectacular que estáis transformando en la Enterprise del mundo de la barbería. Me vas a poner colorado con tanto Es que es piropo. verdad. No, es verdad que las tiendas para nosotros son muy importantes. La gente de León al final es el principal apoyo que tenemos, porque es todo lo que hemos conseguido con las tiendas, ha ido reinvirtiendo en nuevo negocio que hemos generado y a partir de ahí pues hemos ido creciendo. Pero cuando alguien de fuera te dice, ¿de dónde eres? Te dice, pues soy de León. Coño, no me digas, si yo soy de allí, conozco a no sé quién, pues ya le diré. Pues la verdad es que es algo que te emociona. El ver que la gente te relaciona con una ciudad como la nuestra. Oye, ¿cuántos países estáis en este momento vendiendo? Ahora mismo en 28. 28 países. ¿Y hay alguno que especialmente te haya emocionado cuando habéis conseguido entrar allí? Pues mira, tenemos mi primera experiencia en exportación, fue un viaje que hice a Polonia en el año 2011. Y allí teníamos cita con 10 o 12 empresas. Entonces, según llegamos a Polonia, tuvimos una reunión con el consultor y nos dijo, olvídate, dice, he conseguido una cita con la principal empresa de productos de peluquería. Y nos quitó todas las citas y nos dejó solamente una con esa empresa. Fuimos a verles desde Varsovia hasta Vigo, que son aproximadamente 4 horas de trayecto en un tren de estos de la posguerra polaca. Y allí estuvimos con un hombre muy serio, así de estos tipo alemanes, y me dijo una frase que me ha dejado siempre marcado, que es que ellos, o sea, que lo que teníamos les gustaba, pero que ellos compraban proyectos, no sueños. Y hace 3 años nos lo volvimos a encontrar, nos dijo, os estoy siguiendo. Y hoy son nuestros distribuidores de Berbunis en Polonia. Pues entonces. Entonces, muchas veces dices, las cosas en la vida pasan por algo. Pues mira, en aquel momento no vendimos a ninguna de las 10 empresas, pero hoy estamos con ellos que son los principales distribuidores en un país como Polonia, que bueno, que se puede reflejar bastante en España. Oye, hemos visto un reportaje precioso que ha organizado tu departamento de promoción, tu departamento de comunicación. Que nos sitúa en esas instalaciones de Clesa que ahora son Barburis. ¿Tú qué te encontraste aquí cuando llegaste? Bueno, Carobels, Pues la primera vez que entré aquí tuve una sensación súper extraña, ¿vale? Porque estaba todo destrozado. Como cuando ves un reportaje de estos de Chernóbil o de, bueno, como te he dicho, de la posguerra, que estaba todo tirado con los ladrillos por un suelo, en la nave había chopos que estaban creciendo. Pero no sé, me dio la sensación de, coño, esto alguien tiene que recuperarlo. Y mucha gente cuando ya lo habíamos comprado, después de 2 años y pico de negociaciones y demás, me decía, joder, tira esto y hazte tú lo que tú necesites. Y nuestra forma de ser no es así, es intentar aprovechar todo lo que puedas en vez de destruir. Destruir y construir es adaptarte a lo que hay e intentar hacerlo. bueno, yo quiero, fíjate, quiero felicitaros, de verdad, por el trabajo que habéis realizado, por la recuperación de la zona, por esta entrada estupenda que habéis montado, que es que esto es todo metros y metros y metros de hormigón, de trabajo, de inversión Bueno, son metros y y. metros y metros. Yo más te corrijo, al final es lo mismo, es ilusión y es, oye, es mirar para adelante Pues y. metros y metros de ilusión. Sí, así es. Podemos Y hay llamarlo mucha así, gente que sí. en León dice, no, es que aquí no hay nada, es que aquí no. Se puede emprender desde cualquier parte del mundo y al final es
Todos los nuevos medios que tenemos a nuestra disposición también hacen que una empresa local pueda convertirse en una empresa global. Pues felicidades, Carobels, por vuestra apuesta y por esa situación en el mundo que estáis consiguiendo con vuestros productos desde un león que yo creo que debe de daros las gracias a ti y a otro montón de gente que está apostando por León, a veces de una forma muy callada, ¿eh? Porque si no Muchas lo gracias. Nosotros contamos. tenemos que darle gracias a los leoneses porque esto que hemos hecho es, entre otras cosas, gracias a ellos. Pues a ellos se las damos también. Muchas gracias, amigo. Gracias a Te ti. dejamos aquí sentado en tu silla de barbero. Aunque te sentarás poco, ¿eh? Me En imagino. esta en concreto la verdad es que muy poco, sí. Bueno, mirados qué suelo y qué maravilla. Es que venir aquí es enamorarse de estas instalaciones. Y os recordamos que tienen una tienda física que está abierta todos los días y que podéis venir a verla y vais a flipar. Bueno, de hecho, tenemos unas imágenes por aquí estupendas.